Bueno, vamos a continuar con la isometría y el vector de Killing. Si tenemos un cambio de coordenadas, x mu a x prima mu igual x mu más epsilon xi mu, este xi es el vector de la transformación, toma el punto x y lo traslada a lo largo de la geometría a otro sitio, pero lo vamos a hacer diferencial, ese epsilon hace que sea un desplazamiento infinitesimal, ¿vale? Bueno, pues entonces, bajo una transformación cualquiera de estas, en general el intervalo no es invariante. Así que la métrica G, el intervalo, el lapso, cambia al hacer esto. Bueno, si no cambiara, si fuera invariante, entonces hablaríamos de una isometría. Isometría, la misma medida, el mismo intervalo, ¿vale? Y a este vector xi lo llamaríamos vector de Killing. La motivación de todo esto en el vídeo anterior, de la misma lista de relatividad general. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo puedo expresar en una ecuación esto de que la métrica no cambie? Pues digo, cambio las coordenadas de x a x', así que la métrica en el punto x' será g' de x', y digo que no, que en g en x' va a ser igual a g, va a ser la misma, g' igual a g en el punto x', ¿vale? Esta g era la g en el punto x, o sea que he cambiado del punto x al punto x', pero la g no ha cambiado. Claro, si el desplazamiento es infinitesimal, x' y x están muy cerca en la variedad. Entonces podemos escribir que g de x' es g de x más epsilon por la derivada direccional a lo largo del vector xi de la g. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que es ser una isometría. G' en x' es g en x más el cambio inducido por cambiar de punto, pero no porque g cambie por sí misma. No estoy haciendo una rotación de G que no sea la inducida por el cambio de posición. Bueno, esto no es la regla general. Como digo, esto es la isometría. La regla general bajo un cambio de coordenadas es que, como G es un tensor de orden 2 covariante, pues cada uno de los índices al cambiar de coordenadas recoja una matriz lambda de estas de cambio de base. G mu nu en X se relaciona con G' alfa beta en X', como ya hemos visto, con dos matrices de derivadas, la de x' beta respecto a x nu, este índice con este índice, y la de x' alfa con x mu. ¿Vale? Bien, pues voy a escribir esta ecuación a orden epsilon utilizando el cambio de coordenadas para estas derivadas y utilizando la condición de isometría para esta g' de x', a ver qué queda. Entonces, las derivadas son fáciles de calcular. Si vengo aquí y derivo x' respecto a x, recojo del primer término una delta de Kronecker, esto es cero salvo que las dos sean la misma letra, mu y mu, o alfa y alfa, y de aquí recojo la derivada respecto a x de este vector xi del desplazamiento. O sea que a orden epsilon, esto es delta de Kronecker más epsilon por la derivada del vector de desplazamiento. Y el segundo factor, lo mismo, aquí en naranja. Y finalmente, para la G, sustituyo esta condición de isometría. Entonces, lo que me queda va a ser la condición de isometría a orden epsilon. Entonces, el orden 0 es G mu nu de X, y el primer orden, que es el que nos va a interesar, tiene dos términos de orden epsilon que vienen de aquí y de aquí, y un término que viene de la condición de isometría, que es este. ¿Vale? Agrupo los tres términos y queda esta ecuación, 0 igual epsilon, dos términos con las derivadas de xies que vienen del cambio de coordenadas y uno con el cambio de la g, la derivada direccional de la g. Bueno, esta construcción tiene un nombre en matemáticas que es el de derivada de Lie. Esto es la derivada de Lie de g mu nu. ¿Qué es eso de la derivada de Lie? Bueno, es un concepto de derivada que da tensores, es apto en geometría. Es más primitivo que la covariante porque no requiere los símbolos gamma. Aquí no hay símbolos de Christoffel. Pero, claro, no es la de cálculo, no es la derivada parcial habitual. Este término es la derivada parcial habitual multiplicada por el vector, daría una derivada direccional de cálculo, ¿verdad? En Rn. Y tenemos dos términos aquí de corrección. La derivada del vector de desplazamiento simetrizada en mu y nu. ¿Vale? ¿Qué habría en una derivada covariante? Aquí habría dos símbolos de Christoffel, ¿verdad? Bueno, esta derivada de Lie a lo largo de xi
sí se puede definir como el límite cuando epsilon tiende a cero del objeto en x' menos el objeto cambiado en x' dividido por epsilon. ¿Cuánto cambia el objeto en sí mismo descontando el desplazamiento x'? Lo podemos ver aquí. En el punto P o X tenemos la G, en el punto Q o X' tenemos la G'. Tomamos la G' y la igualamos a G en el mismo punto. O sea, cogemos este objeto en azul, la G en P, la traemos a Q donde la podemos comparar con G' y la restamos. Bueno, para un escalar todos estos conceptos de derivada coinciden. Si tenemos una función que no cambia bajo cambios de coordenadas, la derivada del I del escalar sí. Es lo mismo que la derivada direccional habitual construida con las derivadas parciales y es lo mismo que la derivada direccional que ya hemos visto, la D mayúscula, construido con la derivada covariante que lleva el Christoffel. Si tenemos un vector, sin embargo, la derivada del I, la derivada covariante y la derivada parcial ya no coinciden. Ya sabemos que la derivada covariante en la dirección de xi era la que esperábamos de cálculo en Rn más un trozo que lleva el Christoffel, xi lambda por gamma mu lambda nu por a nu. Bueno, pues la derivada del I se da un aire parecido, tiene un trozo que es lo que esperamos de cálculo en Rn, la derivada parcial de lambda de A multiplicada por el vector xi menos este trozo de corrección, pero que en lugar de llevar el Christoffel, lo que lleva es cómo cambia el vector del desplazamiento, la derivada lambda de xi mu. Bueno, para un tensor es lo mismo. Si hiciéramos la derivada covariante, esperaríamos dos términos de corrección, uno para cada índice, como ya hemos discutido. La derivada del i lleva la derivada parcial y luego, además, dos términos de corrección con la derivada de la xi. ¿Vale? Bueno, ese es un concepto de derivada que necesita de un entorno del punto. Necesitamos los puntos P y Q, y la G y la G' en dos puntos distintos y poder moverlo, ¿vale? Y es el que aparece, al que aparece de manera natural cuando se discuten estas isometrías. Nos ha aparecido, la hemos descubierto, cuando hemos tomado un objeto que no cambia al llevárnoslo al punto infinitesimalmente próximo. Que no es lo mismo que la derivada covariante que habíamos descubierto cuando hacíamos un cambio de coordenadas con una métrica no trivial y una conexión inducida por esa métrica. Bueno, pues esta derivada del I nos permite darle un nombre a la construcción que nos ha salido al hablar de la isometría, ¿verdad? En realidad no es algo que vayamos a usar mucho, más que en este trocito. Tiene una propiedad muy bonita, que es que dentro de la derivada del I podemos cambiar la derivada parcial por la derivada covariante. Vamos a ver esto. Tomemos la derivada del I a lo largo del vector xi de un vector a mu. Eso por definición hemos dicho que era lo que esperamos en Rn, en el cálculo habitual, la derivada parcial de A multiplicado por xi, eso es una derivada direccional, menos el término de corrección, que lo que hace es intercambiar los dos vectores, como un corchete, a lambda derivada parcial de xi. ¿Vale? Bueno, pues a esta derivada del I de A le voy a sumar el término y le voy a restar el mismo término para que sea no hacer nada, sumamos y restamos lo mismo, y el término que le sumo tiene un Christoffel y es exactamente el que me hace falta para que esto se convierta en una derivada covariante. Tiene la misma xi y en lugar de parcial lambda a mu ponemos el símbolo de Christoffel, gamma mu lambda nu por a nu. Siguiendo las flechas verdes, vemos que reconstruimos aquí la derivada de A a lo largo de xi como xi lambda derivada covariante de A. Y ahora tenemos otros dos trozos, el que nos hemos dejado en la derivada del I y el que le he tenido que restar. Pero como el Christoffel es simétrico, donde pone lambda nu puedo cambiarlo por nu lambda o puedo cambiar los índices mudos. De manera que este término es el que me hace falta para que esta derivada lambda de xi mu se convierta en una derivada covariante de xi mu. Y luego arrastro la A y el signo. Entonces queda menos a lambda derivada covariante de lambda por xi nu. Entonces la suma de este término y este término con signo menos es lo mismo que teníamos antes, pero habiendo cambiado las derivadas parciales por derivadas covariantes. Porque esta estructura antisimétrica de la derivada del I cancela el término que necesito para la derivada covariante, o sea, queda igual. Entonces vamos a volver a las ecuaciones de Killing que nos ocupaban, que nos permiten encontrar los vectores de isometría. Teníamos 0 igual, una fórmula con derivadas parciales, pues cambio las derivadas parciales por derivadas covariantes.
Vale, entonces, en la fórmula que nos ocupa, queda derivada covariante de xi más derivada covariante de xi simetrizado en mu y nu más este término que lleva una derivada covariante de g, pero la derivada covariante de la métrica es cero. De manera que este término se cancela. ¿Vale? Entonces quedan las ecuaciones de Killing en una forma mucho más sencilla. Derivada covariante de xi simetrizada sobre mu y nu igual a cero. Un vector que satisfaga esta ecuación es una isometría y por tanto da lugar a una cantidad conservada. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos caracterizados los vectores que dan isometrías, que nos dan simetrías de la métrica, pues se puede analizar cuántos hay independientes. Los matemáticos lo tienen hecho, están en los libros, no me voy a enredar. En n dimensiones hay n por n más 1 partido por 2 vectores de Killing independientes. Así que en n igual a 2, que es el ejemplo que vamos a ver enseguida, hay 3. En n igual a 4 hay 10. Y esto recordará al grupo de Poincaré en el espacio-tiempo de Minkowski. ¿De acuerdo? Los espacios que tienen n por n más 1 partido por 2 Killing se llaman máximamente simétricos. Bueno, como ejemplo de las ecuaciones de Killing, derivada covariante respecto a mu de xi nu más derivada covariante parcial nu respecto, o sea, de xi mu igual a cero, vamos a considerar el ejemplo que teníamos en el vídeo anterior en 1 más 1 dimensiones. Aquello era una métrica de s cuadrado igual dt cuadrado menos gxx de x cuadrado, así que el g11 era menos gxx. ¿De acuerdo? Y habíamos visto, comentado rápidamente, que el único Christoffel que no se nos anulaba era el gamma 1,1, que era esta construcción, un medio del elemento inverso de gxx, la derivada de gxx. Y esto lo voy a reagrupar como la derivada respecto a x del neperiano de la raíz de g. ¿Vale? El un medio lo pasó a la raíz y, claro, la derivada de g por g menos 1 pues es la derivada del neperiano. Bien, escribamos las tres ecuaciones de Killing. Si mu es 0 y nu es 0, o nu es 0 y mu es 0, queda derivada 0 de xi 0, que son lo mismo. Así que derivada covariante 0 de xi 0 igual a 0. Si mu es 1 y nu es 0, derivada 1 de xi 0 más derivada 0 de xi 1. Bueno, esto está mezclando las dos componentes del vector. El vector tenía dos componentes, xi0 y xi1, y aquí están la primera derivada respecto a x, la segunda derivada respecto al tiempo. Abrimos la derivada covariante. La derivada covariante tenía una derivada parcial y un Christoffel. Una derivada parcial y un Christoffel. Ahora bien, como aquí solo tenemos el 1, 1, 1, todo lo que lleve un 0 lo tiramos. Así que este 1, 0 lo tiro directamente. ¿Qué vemos por aquí? Si mu es 1 y nu es 1, tenemos la derivada respecto a x de xi x, básicamente dos veces, porque son el mismo. Así que queda esta ecuación, derivada 1 xi 1 igual a 0, que es lo mismo que la derivada parcial de xi 1 menos gamma 1 1 de xi 1 igual a 0. Y como este índice es covariante, estos signos son todos menos. Estos se anulan, y porque, claro, es la derivada covariante de un índice abajo, de un índice covariante, no de un índice contravariante. Eso se llama que un signo menos, recordemos. ¿Vale? Así que esta tercera ecuación es la derivada respecto a x de la componente x menos algo que no es cero, que depende de la métrica, que es esta construcción, igual a cero. Y esto es un cero y ese también se anula, por eso ese signo no tiene importancia. Entonces, vamos a reescribir el 0 y el 1 en términos de t y x. Y c va a ser igual a 1, me olvido de la c. Entonces, esta primera ecuación es que la derivada parcial respecto al tiempo de xi t es 0. Esta segunda ecuación es que si derivo la primera componente respecto a x, derivo la segunda componente respecto a t y la sumo, también da 0. O sea que es un problema de derivadas parciales de un vector, ¿verdad? Y esta última, que es la derivada respecto a x de xi x menos el Christoffel por xi x igual a 0, que tiene pinta de ecuación como exponencial, ¿verdad? La derivada de algo es proporcional a ese mismo algo. Lo que pasa es que xi x es una función de dos variables. Aquí vemos la derivada respecto a la otra variable. Aquí derivamos respecto a x, aquí derivamos respecto a t. Bueno, la primera es muy fácil de resolver. La primera ecuación nos dice que xi t no depende del tiempo, así que xi t solo puede ser una función de x. Estas
si x y x son funciones de dos variables, pero si no depende de una, es que es función de la otra. Y la voy a llamar f de x. Esa va a ser la ecuación 1. Ahora, la xi x en principio puede depender de las dos. Aquí sale la derivada respecto al tiempo de xi x y aquí la derivada respecto a x. No es cero, obviamente, ¿no? Bien, ¿qué dice esta ecuación? Pues dice que si cojo la derivada respecto al tiempo de xi x, pasando esto al otro lado, es menos lo que tenía por aquí derivado respecto de x, menos xi prima de x, que es menos f prima de x. ¿Vale? Así que la segunda ecuación dice, la derivada de la componente x respecto al tiempo es menos la misma f'. ¿Y qué dice la tercera ecuación? Pues dice que la derivada respecto a x de la misma función, xi x, es el Christoffel, que pasa al otro lado con un signo más, veces xi x. Entonces aquí tenemos, en este sistema en derivadas parciales, tenemos dos ecuaciones para la misma variable, xi x y xi x. Derivado respecto a t y derivado respecto a x. Así que se aplica la condición de compatibilidad. Si vuelvo a derivar aquí respecto a x y vuelvo a derivar aquí respecto a t, tengo derivadas parciales que deben ser iguales por el lema de Schwarz. ¿De acuerdo? Así que hago eso. Si derivo aquí respecto a x, obtengo menos f segunda de x. Si derivo aquí respecto a t, obtengo dos términos. Puedo derivar esto respecto al tiempo, pero ese es cero porque el intervalo habíamos dicho que era estático, no depende del tiempo, nada, eso es una función de x, ¿vale? Y luego otro término en el que tenemos una derivada de xi, que es este de aquí, ese no tiene por qué ser cero. La xi, el vector de Killing, el que va a dar la dirección de la simetría, en principio tiene dos argumentos, x y t, así que este no tiene por qué ser cero, ¿vale? Claro, que xi x derivado t la tenemos aquí, es menos f prima de x. O sea que esta condición, f segunda igual menos gamma xxx por xi x prima t, la podemos escribir también, hay un menos aquí, cancela este menos, la podemos escribir como f segunda igual gamma xxx f prima, ¿vale? Eso es la ecuación 2, básicamente, habiendo utilizado la 3 mediante la compatibilidad del sistema, ¿vale? En una relación entre f segunda y f prima. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de xi x en este momento? Sabemos que su derivada respecto al tiempo es f prima de x, que no depende del tiempo. Entonces, eso puedo integrarlo. De la ecuación 2 obtengo que xi x derivado respecto al tiempo es menos f prima, integro una vez, entonces xi x es menos f prima por t. Integrado respecto al tiempo aparece una t. Pero claro, también aparece una constante de integración. Como eso es una función de dos variables, la constante de integración en realidad es una función de x, no es constante, es constante respecto al tiempo, pero no respecto a x. Así que xi x tiene que ser de la forma h de x menos t f' de x. ¿Vale? Esta nos la guardamos por ahí. Se puede ver de inmediato que si derivo respecto a x o si derivo respecto al tiempo, obtengo estas dos ecuaciones. Bueno, se ve inmediatamente que obtenemos la primera. La segunda me tiene que sacar un Christoffel, con lo cual me va a dar más información. Si derivo respecto al tiempo, ya está, es automático, pero si derivo respecto a x, va a quedar xi x, x, que tiene que ser igual a esto de aquí. O sea que utilizando la ecuación 3, vamos a tener que derivo menos t f segunda más h prima tiene que ser igual a esto de aquí. Gamma xxx xi x, ¿vale? En este trozo, menos tf segunda más h prima, podemos usar la ecuación de compatibilidad y eliminamos f segunda y queda gamma xxx por f prima. O sea que esto mismo es xi x derivado t más h prima, o si queréis, t gamma
por menos f', donde he utilizado esto para eliminar la f segunda, y luego la f' la puedo tocar aquí. Puedo cambiarla si quiero por xi x, t, eso es este pasito. Entonces, comparemos. Queda que gamma xxx xi x es menos t gamma xx por f prima y con el h prima después, más h prima. Esto de paréntesis está mal puesto. Este paréntesis se cierra aquí. Eso es. Vale, pues vamos a despejar xi x, que es lo que estamos intentando resolver. Xi x es igual a esto dividido por el gamma xx. Con lo cual aquí queda t con un menos f prima, y de esta h prima pues me va a quedar dividida por la gamma, más h prima dividido por gamma xxx. Bueno, pero xi x es el mismo ansatz anterior. Por otra parte, xi x es menos t f prima más h. ¿Vale? Las TF primas se cancelan y queda que H es igual, multiplicado por gamma XX, vamos a multiplicar la ecuación por gamma, es igual a H prima. Y esa ecuación es la misma que esta, excepto que aquí está F segunda F prima, aquí está H prima y H. Así que las podemos resolver a la vez. Entonces he reducido un sistema de ecuaciones en derivadas parciales a dos ecuaciones en una sola derivada, la x. Toda la dependencia en t ya ha salido aquí. Eso es toda la dependencia en t que vamos a tener. Y mediante esta manipulación, combinando la ecuación de compatibilidad con la 2 y la 3, he conseguido ir eliminando hasta encontrar una ecuación para h' con h, que es una ecuación de diferencial ordinaria, porque la gamma también depende solamente de x. Entonces ya solo queda resolverla. Pero es harto sencillo. Es muy sencillo. El par de ecuaciones que queda, f segunda entre f prima o h prima entre h, ambas iguales a la derivada respecto a x del neperiano de la raíz de g, se resuelven de inmediato, porque eso es la derivada del neperiano de f prima. Al derivar el neperiano de f prima queda 1 entre f prima por f segunda, y eso es la derivada del neperiano de h. Con lo cual, estas son derivadas, estas son derivadas, el Christoffel ya era una derivada exacta, entonces podemos integrar de una vez. El neperiano de f' es el neperiano de la raíz de g, más constante. Quito los neperianos exponenciando, así que f' es una constante por la raíz de g y h también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo queda el killing típico? ¿El xi'mu cómo es? Bueno, habíamos dicho que teníamos dos componentes. Entonces, la xi x llevaba una t, ¿vale? Y esa t va multiplicada. Espera, vamos a escribir la forma que habíamos averiguado. Voy a poner por aquí lo que sabíamos de xi. Xi era igual a, en este momento, f de x, coma, menos tf prima de x más h. Teníamos el killing reducido a dos funciones ordinarias, ¿de acuerdo? Bueno, pero como ahora ya sabemos quiénes son f prima y h, voy a poner primero h, es una constante por la raíz de gxx, a la constante la voy a llamar c veces la raíz de gxx, ¿vale? Y luego tengo menos t por f prima, pero f prima tiene la misma forma. Es una constante por la raíz de gxx, así que la saco fuera. Excepto que la constante aquí y aquí pueden ser distintas, ¿verdad? Así que voy a poner una a. Y esa es la forma que tiene que tener. Bueno, tenía un menos, aunque lo puedo observar en la constante, no lo voy a hacer. Voy a dejar el menos explícitamente, ¿vale? Así que la segunda componente del killing tiene que tener la forma menos t por constante por raíz de gxx que veo aquí, más h, que es constante por raíz de gxx.
Bueno, ¿cómo es la primera componente? Tenía que ser de la forma f de x. En realidad lo que tengo es f', pero lo puedo integrar una vez más. Tomo esta f', lo traigo aquí integrado, aparece una constante de integración, si queréis. Podéis llevarla al límite inferior. Y la forma que tiene es esta. Aquí está la constante de integración, la puedo llevar al límite inferior si quiero. Esta no tengo libertad porque es la que ya venía de f', es la constante de integración de aquí. Esta no tengo libertad, pero al integrar aparece una nueva que es b, eso es. Así que tenemos un vector que depende de tres constantes. Claro, en dos dimensiones habíamos dicho que había tres Killing independientes. Vemos aquí la constante de integración 1, la a, aquí la 2, la b, ya la hemos contado, aquí la 3, la c. En total hay tres constantes, así que hay tres vectores de Killing que son linealmente independientes, están dados aquí. Esto resuelve las ecuaciones de Killing, entonces lo sabemos todo. Bueno, vamos a ver que esto nos da los resultados que teníamos en el vídeo anterior. Así que lo primero que voy a hacer es elegir el Killing asociado a B, que parece el más fácil. Voy a tomar A igual a 0 igual a C. Esas dos son 0 y me queda solo B. Entonces el Killing correspondiente es B, que no escribo, veces 1, 0. Ese es el primer Killing. No hace falta poner aquí el 1, así que ya pongo el mu abajo, pero... Sí, estamos hablando siempre de las componentes covariantes. Perfecto. Entonces esto da lugar a una cantidad conservada, que habíamos dicho que era xi por u, igual a constante. ¿Vale? Pues si el vector que da lugar a la constante es 1, 0, 1, 0 por u, me lee, esto es xi 0 por u 0, menos xi 1 por u 1, más xi 1 por u 1, como el índice está arriba, la métrica ya está tenida en cuenta, igual a constante. Como xi 1 es 0, esto no cuenta, tenemos que xi 0 por u 0 es una constante. Xi 0 es 1, me olvido, u 0 es una constante y le tengo que dar un nombre. Como he empezado con la b, pues a esto le voy a dar el nombre beta. ¿Vale? U 0 es una constante llamada beta. Eso lo vimos antes, se sigue inmediatamente de la invariancia de esta métrica que teníamos por aquí antes, bajo traslaciones temporales. Vamos con el segundo Killing. Voy a elegir ahora A igual a 0 igual a B y me quedo con esta C. O sea que A es 0, es igual a B, me queda la C. Xi por U es constante, ¿vale? De donde, repitiendo ese mismo razonamiento, raíz de GXX por U1 es constante. Fijaos en esta raíz que hay por aquí. Entonces queda que U1, entonces U1 es una constante de integración asociada a esta C que llamo gamma, dividido por la raíz de GXX, y tenemos la segunda cantidad conservada. ¿Vale? U1 por la raíz de GXX es una cantidad conservada que es gamma. Bueno, puedo constreñir esta gamma con aquella beta utilizando el que u cuadrado sea igual a 1. Si coloco u cuadrado igual a 1, como u0 es beta, beta cuadrado, menos la métrica, estamos tomando un producto escalar como una métrica que era 1 menos gxx, así que aquí me aparece menos la métrica gxx, y luego me aparece esto al cuadrado, gamma cuadrado entre raíz de gxx al cuadrado. Total, que queda 1 igual beta cuadrado menos gamma cuadrado. Esas dos constantes por esta ligadura u cuadrado igual a 1 resultan no ser independientes, ¿vale? Bueno, esto es lo que en el vídeo anterior habíamos descubierto integrando la geodésica. Si hubiéramos analizado primero los Killing, habríamos visto que hay una cantidad conservada y nos habría salido esto. Mismo resultado. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? Depende del caso. Hay veces que integrar las geodésicas es más sencillo, pero si la métrica tiene una serie de simetrías que se ven rápidamente sin resolver ecuaciones diferenciales muy complicadas, pues hay que aprovecharlas. ¿Vale? Bueno, a todo esto me queda el tercer Killing. ¿Qué pasa si tomamos B igual a 0 igual a C y nos quedamos solo con la A? Entonces el Killing que tenemos es un vector xi tercero que va a ser la integral hasta x de x'
raíz de g xx de x prima menos t raíz de g xx, que da lugar a una cantidad conservada. Este xi3 por u igual a constante da una tercera cantidad que vamos a llamar beta, porque venimos, no, como es alfa. Esta era gamma, esa es beta, pues esta cantidad conservada la vamos a llamar alfa. Y de nuevo, tomando el producto escalar de este vector con la u y utilizando la métrica, pues queda beta. Eso viene de la u0 que ya conozco. U0 es beta. Por este xi0, integral x de x prima raíz de g, xx, y después necesito u1, que está aquí, gamma entre la raíz, veces esto, nada más porque esa es contravariante y esta es covariante, la métrica ya está contada, así que gamma entre la raíz de gxx por menos t raíz de gxx. Eso es una constante del movimiento. ¿Nos dice algo nuevo? Bueno, simplificamos un momento. Beta integral x de x prima raíz de gxx de x prima menos gamma t, que viene de aquí, igual a alfa. Y esto básicamente es una integral de la ecuación anterior, ¿vale? Lo recuadramos. Esto es una constante, o sea que nos ha permitido integrar una vez más esta ecuación. ¿Cómo se ve? Lo más fácil es derivar aquí. Si derivo aquí, esto se va a cero. Esto me deja la gamma, que es esta gamma. La t se va. Y esto otro me deja la beta, que es allí la u0. Con lo cual queda beta x punto. Al derivar respecto al tiempo, derivo aquí, me queda un x punto. A lo largo de la geodésica, beta x punto raíz de gxx igual a gamma, pero eso es esta misma ecuación, porque este x punto va al u1, ¿vale? Así que esto simplemente dice que x punto es constante entre raíz de gxx, que es esta ecuación. O sea que hay tres Killing, aquí están los tres agrupaditos con sus tres constantes, cada uno una cantidad conservada. El primero dice que u0 es constante, este era trivial y lo vimos enseguida. El segundo decía que u1 era una constante entre la raíz de gxx, este era menos trivial y lo descubrimos integrando la geodésica, ¿vale? Lo que hemos aprendido ahora es que u cuadrado igual a 1 nos dice que estas dos constantes están ligadas mediante esta ecuación tipo hiperbólico. Y finalmente hemos averiguado que hay un tercer Killing que antes no veíamos, que lo que hace es permitirnos integrar esta ecuación una vez más, ¿vale? Así que cada vez que tengamos un Killing, pues podemos integrar una de las ecuaciones correspondientes de la geodésica.